¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Les agradezco profundamente esa posibilidad. Para mí siempre es un honor poder acompañarles. Una servidora, Edith Febles, a partir de este momento. Bueno, anoche la Dirección General de Migración daba a conocer una situación. Su sistema ha sido atacado. Dicen que cibernautas o ciberdelincuentes han atacado toda la plataforma de la Dirección General de Migración. No hay unos datos específicos sobre los daños, ellos arrojan cierta luz. Y yo voy a aprovechar hoy para tener conmigo aquí al ingeniero Juan Matos. Él es especialista en este tipo de temas, sobre todo de ciberseguridad. Eso puede ocurrir con organizaciones, con instituciones. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el mundo de hoy y de cómo se confronta con esta situación. Eso será después de la primera pausa, porque antes quisiera referirme a un tema que en cierto modo nos entristece. Aquí mismo, en este set, hemos entrevistado más de una vez a gente que estaba vinculada a la cooperativa de Herrera, Coterrera. Es una cooperativa que operó como legal del sistema de cooperativas y se rigen por una ley especial de la República Dominicana. Y bueno, hace ya varios meses, yo diría que 3 o 4 meses, empezamos a recibir datos de personas que decían que no le pagaban sobre todo los depósitos a largo plazo. Tenían certificados financieros, querían retirarlos y no se le pagaba. Y eso se fue regando de voz en voz. Y por supuesto la gente, todo el que tenía dinero, trató de adquirirlo. Eso le da una tremenda barrida. Yo conversé entonces con ejecutivos, incluyendo a su presidente, que ahora está, más bien que su presidente era director ejecutivo, que ahora está detenido. Y bueno, decía que habían algunas negociaciones que habían hecho con respecto a unos terrenos, pero que todo eso se iba a normalizar y que ellos tenían el respaldo económico suficiente como para decir que ahí no hubo ningún daño. Pero bueno, estas personas no solo fueron a medios de comunicación, también fueron a IDECOT, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, y también se trasladaron hasta el Ministerio Público. Ha sido el Ministerio Público que ha llevado una investigación que ayer concluía diciendo que realiza la operación Búho. El búho sale de noche a cazar, será que de noche, al amparo de la oscuridad, era que se realizaba aquello. Hay 7 personas detenidas. Yo debo decir que, por lo menos, uno de ellos, el que fue director ejecutivo, el señor Jorge Elío Méndez, lo conozco de su mundo en la cooperativa, de su liderazgo en el sector cooperativista. Él no solo dirigía la cooperativa de Herrera, sino que llegó a ser presidente o la persona principal de una confederación de cooperativas en República Dominicana. También trabajó en el ámbito electoral como suplente en el Tribunal Superior Electoral, aspiró a ser titular de ese organismo, es abogado, tiene sus oficinas y sobre todo es una persona que habla durante mucho tiempo del cooperativismo. De hecho, si ustedes ponen su nombre hoy, ustedes van a encontrar hablando de las medidas, hablando de los beneficios del cooperativismo. Es un golpe duro. Yo sé también que muchos líderes del cooperativismo en República Dominicana le conocen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cooperativa de Herrera? El Ministerio Público dice que allí se estructuró una especie de asociación para delinquir. Dice que distrajeron miles de millones, estamos hablando de 2.500 millones de pesos en perjuicio de la gente que tenía su dinero. Dice el Ministerio Público que se cometieron diferentes actos, incluyendo el de lavado de activos, que es el delito más grave, hasta 20 años de prisión podrían tener. Y apresaron a 7 personas, yo tengo algunas de las fotografías, vamos señor director, con alguna de esas fotos que tenemos, es suministrado de las personas que están señaladas como responsables. Ahí tenemos Jorge Eligio Méndez. Jorge Eligio Méndez, como les digo, abogado, especializado en ciencias políticas, profesor universitario de 2 universidades respetadas, gerente general de Coterrera, la cara de Coterrera durante mucho tiempo, dirigente en el sector cooperativista. Bueno, pues ha sido, yo sé que mucha gente, esas son situaciones que a uno le dan como tristeza. Y yo sé que hay mucha gente que le ha dado tristeza porque en el sector cooperativismo se le reconoce. De hecho, yo vi que alguien del órgano regulador dijo, bueno, es que nadie pensaba porque es una persona de mucho tiempo y todo lo demás. Hay que determinar qué pasó, cómo pasó, pero mientras el HBI viene, Jorge Eligio está detenido. Tenemos otras personas también. Ella es una de las integrantes, ella dirige, en el caso de esta mujer, ahora mismo le digo el nombre,
Ella dirige la cooperativa de la cooperativa central, o sea, la oficina central de Coto Herrera, que está precisamente en el centro, ahí en Herrera. O sea que ahí ella se desempeñaba dirigiendo esta oficina. Le voy a decir, déjame decirle, Cecilia, ¿verdad? Cecilia, exacto. Ella era la que estaba a cargo, Ana Cecilia, la gerente general de la cooperativa principal. También tenemos otro señor y esta señora era la presidenta Kenia del Carmen, presidenta de la cooperativa al momento de ocurrir estos hechos. Tenemos al auditor interno, que es el señor Minaya, que también está detenido, y tenemos a Jorge Eligio Méndez. El otro señor es, Ana Cecilia, no sé si tienen la fotografía de ese señor. Él es el auditor interno. Se quedan con él para decirle algunos datos de estos arrestos. Son 2.500 millones, dice el fraude. Participaron 20 fiscales, 100 policías. Este operativo fue ayer. Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea. En el caso de Gabriel Santana Borsilea, es un empresario. Kenia del Carmen Liriano, que la veíamos. Ana Cecilia Tejada Santos, que es la de la cooperativa. Simona Borsilea, Yesser Eleazar Mejía Pereira y Julio César Minaya, que es ese señor que vemos en pantalla y que era auditor interno. Delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos. Falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad de personas. Dice que se hicieron maniobras de todo género, de todo tipo, para hacer las operaciones que se hacían, se estaban atribuyendo. Esta es la nota del Ministerio Público. Dice que hubo abuso de confianza a los ahorrantes, lavado de activos. El Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal. En cuanto a las embarcaciones, yo no sé, lo dice en plural, embarcaciones, ¿serán que son varias? Porque sabíamos de un yate, de hecho he compartido una imagen del yate, un yate que fue comprado con recursos de la cooperativa, se hicieron unos certificados de financieros que eran inorgánicos, al final había una estafa ahí de por medio y se compró un yate de un artista en Australia, unas operaciones bien extrañas. Quiero decirle, el cooperativismo es una esperanza para muchas de nuestras comunidades. De hecho, yo pude identificar de Coto Herrera hace algunos años, cuando empezaba este programa, gente que había sido, que hoy no voy a mencionar sus nombres, que lamentablemente no es un orgullo que se diga hoy, pero gente que ha crecido con esa cooperativa. Gente, por ejemplo, conocí una señora que tiene una empresa vinculada al procesamiento de la harina. Esa señora tiene negocios que actualmente tiene sucursal y que ustedes probablemente han ido, que es un negocio grande. Y ella empezó de cero, empezó de nada, era una empleada pública. Y un día dijo, ¿y por qué yo trabajo aquí? Se fue a la cooperativa, comenzó a ahorrar, sacó un préstamo, y otro, y otro. Ella cambió su vida. Conozco el caso de una señora que es madre de un artista dominicano. Ella ya murió. Yo me quedé siempre con las ganas de hablar un poco más con esa mujer porque estuve en una actividad donde ella estuvo. Ella contó que ella ya no tenía nada, comenzó a ahorrar en la cooperativa y de repente le vendieron una casa como una mejora, compró una casita, la alquiló, siguió ahorrando. Y esa señora yo creo que tenía 20 casas, que eran casas económicas, pero tenía 20 casas que había sido honestamente durante un fruto de su trabajo de más de 40 años. Esta cooperativa este año cumple 60 años de edad. Entonces es una verdadera pena para el sistema, para los involucrados y para todo el mundo. Ahora bien, cuando estas cosas pasan, como nos pasó con los fraudes bancarios, siempre se mira a los órganos reguladores. Hoy mismo me compartían algunas historias de cooperativas forjadas al vapor, de cooperativas vinculadas a empresas públicas, por ejemplo, de cooperativas que se cobijan bajo esa sombrilla y que le hacen daño a otras cooperativas, porque el movimiento cooperativo es importante, lo que aporta a las cooperativas de República Dominicana en el ámbito de la salud, en el ámbito agroindustrial, en el ámbito del ahorro, de los préstamos a bajas tasas de interés para sus socios, en el campo agropecuario, cantidades. Yo empecé jovencita en una cooperativa a trabajar que todavía no tenía la mayoría de edad para darme el cheque de pago por mi trabajo, que era una cooperativa donde los campesinos se juntaron, se integraron y vendían el cacao. Entonces nosotros
podemos encontrar que los ciudadanos, por ejemplo, ahora en el Ceibo que yo estaba allá, veo a todos los campesinos con mangos y cada quien con su chin de mango. Bueno, si se juntan y se buscan una empresa agroindustrial, quizás sale más adelante. Entonces, las cooperativas eran eso, era una respuesta, era donde no había un dueño, un propietario, un banco, sino una entidad que está gestionando. Y entonces yo lamento muchísimo lo que ha pasado con Coto Herrera, pero decirle al sistema que tiene que ser claro, tiene que dar las informaciones para que la gente sepa, porque hay muchas cooperativas en el país que trabajan honestamente, que trabajan seriamente, y tengo entendido que están tratando de salvar Coto Herrera. Sería bueno tener los detalles sobre eso. Una pena, una verdadera pena. Ahora empieza un momento difícil. El Ministerio Público tiene hasta mañana para presentar acusación, eso lo hará. Yo he estado conversando con algunos abogados ya, conseguí uno de los abogados involucrados en el proceso que me estuvo comentando algunos detalles. No tenemos a mano todavía, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medidas de coerción, pero me dicen que ahí vienen cosas muy grandes. Hay apartamentos que están en una torre lujosísima de aquí del Distrito Nacional, que hace una cooperativa ahí. Apartamentos de ese tipo. Unas tierras, que las tierras eran del Estado sin título y con certificados como si tuvieran, como si fueran legales. Gente que usted no sabe dónde salen, que están vinculados ahí. Ay, no. Yo lo lamento muchísimo por los ahorristas, por el mismo. No, tú no te explicas. Yo veo a Jorge Eligio y digo, oye, no sé, hay que esperar. O sea, uno dice, Dios mío. Y por el sistema, que pienso ahora más que antes que debe existir unas normativas, porque la cooperativa actúa como banco sin ser banco, como financiera sin ser financiera, maneja recursos. Y ya con todo lo que estoy escuchando, sería hora de que el Estado y los legisladores piensen en formas más eficaces de control interno, como lo hicieron con los bancos cuando hubo la crisis financiera. En este país hubo una crisis muy relevante, muy importante. Cayó uno de los principales bancos, el Banco Intercontinental Baninter, que decía que tenía todas las posibilidades del mundo. Cayó Mercantil, ustedes recordarán, y Bancrédito. Y esos tres bancos, eso fue así, taquiti, taquiti, taquiti. Y claro, el sistema se pone nervioso cuando esas cosas pasan. Yo me imagino hoy a todas las cooperativas, porque es bueno salir con buenas noticias, no con desgracia. Pero a pesar de tener malas noticias para la banca, dijeron, no, espérese un momento, y vino una Comisión del Fondo Monetario Internacional, rindió un informe de muchísimas diabluras, yo pude leerlo, y finalmente la banca hoy en día está regulada, una superintendencia que funciona. Entonces, para las cooperativas, ahí de acuerdo, habría que propiciar una mayor institucionalización para que opere y para que no tengamos cooperativas, por ejemplo, al vapor, que usted no sabe por dónde van, y no nos sorprenda nada como esto. Lo lamentamos muchísimo porque es un sector que ha aportado mucho a la vida de mucha gente y merece una oportunidad, merece vivir, merece que sea respetado, entonces merece que sea regulado de forma correcta. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de esta pausa estaremos con Matos, él es ingeniero. Han entrado unos delincuentes al sistema de la Dirección General de Migración. ¿Qué buscaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué daño se puede hacer a través de la red? Se puede hacer mucho bien, pero también fuñir mucho. Las empresas tienen ese dilema y las instituciones públicas también. Vamos a hablar con Matos, que sabe más que yo de eso y más que muchos de nosotros, por supuesto, porque eso es lo que él ha estudiado. Regresamos de una vez. Buenos días.